rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Hay algún error? El certificado de muerte dice fecha de muerte el 3 de junio de 2009. El cuerpo muestra señas evidentes de, etc. Causa de muerte, 8 puñaladas, etc. La herida de muerte se infligió en el área de, etc. No es así. Que lo sepan los forenses, la investigación es un fraude. ¿A quién le importa qué dicen los periodistas en los programas de la tele? No fue así que pasó. Y yo tendría que saber, ¿no? Hora de muerte, 2:30 de la tarde. De ninguna manera. Me morí mucho antes. Para ser precisa, 6 años y 1 mes antes. Casi inmediatamente después de mi boda. En mi luna de miel. Nos veíamos fantásticos. Capri era como un sueño. Fue el 30 de abril de 2003, a las 10:30 de la noche. Me acuerdo perfectamente. Soy infalible en cuanto al tiempo. Además, tenía puesto mi nuevo reloj Bulgari. Bueno, la verdad es que no era Bulgari, era una imitación. Pero hubiera engañado a cualquiera. Fue un regalo de bodas de Piero. Y ya sabes, cuando tienes puesto algo nuevo, no puedes dejar de mirarlo. Es exactamente lo que estaba haciendo en ese momento. Mirando el reloj hermoso, brillante. No diamantes, claro, pero cristales de Swarovski. Estoy segura, en toda la esfera había cristales más chiquitos también sobre las manecillas, brillando como estrellitas. Lo estaba mirando como cuando me dio la primera cachetada. Cuidado con lo que hagas. Ya eres mía, ¿entiendes? Solamente mía. ¿Pero de qué hablas, corazón? No hay otro. Yo te vi mirando al portero del hotel. Va, otra cachetada más. Estabas pensando en él, ¿verdad? Tal vez un poco de cuchicuche mientras estabas durmiendo, ¿verdad? Yo vi cómo lo estabas mirando. Querido, te has equivocado. Ni me di cuenta que había un portero. Una tercera cachetada y algo caliente chorreando de mi nariz. ¡Ay, qué vergüenza! Mocos en la cara en mi noche de bodas. Pero era sangre. Sabía por la gota que se cayó en el camisón de Laura Viagotti, que me regalaron mis amiguitas en mi despedida de soltera. Tenía su bata combinada y unas cuantitas brillantes en el cuello. O tal vez también eran cristales Swarovskis. Todos sabían que me encantaba. ¿Entiendes eso? Ahora eres mía. Claro que soy tuya, cariño. Es por eso que me casé contigo. ¿Se pueden sacar manchas de sangre de la seda blanca? Bueno, tal vez no sea 100% seda. Hay algo artificial allá para que la tela brille tan lindamente. Además, la etiqueta dice no planchar. Con la cuarta cachetada, o bueno, puñetazo, me caí al suelo. Hasta creo que me desmayé un minuto. No lo estaba esperando. Me quedé en el piso sin aliento. Corazón, créeme, te amo y te amaré solo a ti para siempre. Nunca te daré razón para dudar de mí. Te prometo que ni saldré a la casa sin ti. ¿Para qué salir sola? Al final, tienes razón. No es divertido si no estás conmigo. Te amo, querido. Hasta dejaré mi trabajo si así lo quieres. Es solo tiempo parcial, solo para tener un poquito extra para mí. Pero tienes razón,
¿Qué haría yo con mi propio dinero? Si necesito algo, siempre te lo puedo pedir. Y de todas formas, ya tengo todo lo que quiero. Tienes razón. No tiene sentido comprar otra cartera. ¿Por qué me tengo que vestir para impresionar a los demás? Era demasiado vanidosa antes de conocerte. Pero ahora veo, mi amor, cuánto me quieres. Me estás ayudando a ser una mejor persona. Tal vez los domingos podría ver a mi mamá, por lo menos. Tal vez mientras veas el fútbol. Bueno, está bien. Si no quieres, ella puede venir donde nosotros. Solo de vez en cuando, claro. Aunque últimamente no se siente tan bien. Está un poco preocupada. No, tienes razón. No tendría que preocuparme. Ya tengo mi propia familia. Solo tú y yo. Y soy tuya. Completamente tuya. Cuando regresó del bar de abajo, olía a whisky. O tal vez algún otro alcohol, licor. No estaba segura, porque mi nariz estaba hinchada, aunque la bañé con agua fría y lavé toda la sangre. No funcionó para el camisón. Había una mancha oscura justo sobre mi seno izquierdo. Por mucho que traté de limpiarlo, no tenía remedio. La sangre y el vino tinto son los más difíciles. Por suerte tenía otro camisón. Soy de esas personas que piensan las cosas antes. Nunca me vas a agarrar desprevenida. Siempre tengo uno más de todo. Dime que eres mía y de ningún otro. Dímelo. Cuando vino a la cama, me acarició el cabello, mis moretones. Hicimos el amor. Bueno, lo hizo él porque yo ya estaba bien muerta. Por eso, cuando me mató, de verdad, 6 años más tarde, con el cuchillo del pan, ya me había ido desde hace mucho tiempo. Mía y de ningún otro. De todas formas, mi verdadera esencia ya no estaba. Me había convertido en su cosita. Y las cositas no se mueren porque son inanimadas. A propósito, nunca se quitó la mancha de sangre, ni siquiera con el cloro.